máscaras, ni aun las más bellas. No saben de rubores ni de lágrimas. No les tiembla el mentón por el miedo o la desesperanza. En un mundo de caretas y apariencias, me pierdo entre tanta hipocresía. Mira, si Mía te eligió es porque alguna capacidad te encontró. Ay, sí, Mía nunca se equivoca. Luna, ¿me acompañas? No, no puedo. No, tengo que hablar algo, un segundo. Ay, Mía, ¿ya elegiste los nuevos diseños para el vestuario? Chicas, ahora no puedo, sí. Enseguida voy. Tengo una hambruna. ¿Qué vas a comer? Nada. ¿Cómo nada? Dale, yo te invito. No tengo hambre, Marisa, en serio. No me mientas a mí. ¿No te dieron la plata? Sí, la mensualidad me llegó, pero me gasté un poco en los útiles, otro poco en el uniforme y de lo demás no pienso tocar un peso. Pero vos sos tarada. Hasta que no averiguas quién es el que te da la plata, aprovechá. Marisa, eso nunca me lo voy a averiguar. No. Bueno, quédate tranquila. Termino con el muñequito de plástico y averiguamos eso. Te lo prometo. ¿Qué haces? Vení, tomá algo. Lo siento, chicos, no estoy para nadie. Tengo cosas que hacer. Ay, veo al amigo y me dan ganas de vomitar. ¿Tuviste noticia del periodista? Ay, no, me olvidé de fijarme en el mensaje, a ver si tengo... ¿Y no te preocupa lo que dijiste de Colucci? Ah, no, mi mamá ni se va a enterar, está de viaje. Y si se entera queda como una mentira más de los periodistas. Bueno, pero el verso era un poco zarpado. Muero por verle la cara a Mía cuando se enteró lo que hizo su papito. Así mató dos pájaros de un tiro. ¿Y si el periodista averigua algo más grosso? No te preocupes por eso, ¿eh? Tommy, solamente quiero decirte que te amo, aunque sea un amor imposible. Sos el chico más fachero del cole. Sueño con que algún día te fijes en mí, aunque por ahora sé que eso es un amor imposible. ¿Qué haces? Nada. Estoy leyendo el anónimo, pero es para leerlo solo. Ah, yo no lo puedo leer. Pablo Bustamante, tu amigo, no lo puede leer. ¡Tu mejor amigo! Lo único que faltaba. Tommy, sos un winner, ¿eh? ¿Viste? Ah, la lista de chistes que bajé de internet es buenísimo. Hay uno, fíjate, en el tercero. Escúchame, no te molesta, ¿no? Si te pido que por hoy te sientes en otro lado. Por hoy nada más. No. No te ofendas. No, no, está bien. Me voy. Claro, gracias. Lástima que de verdad no conozca a los estúpidos que hacen el diario. Porque con lo del autista nuevo del director tendrían para hacer un libro, más o menos. Perdón, estaba escuchando así lo que hablabas. ¿Por qué no te metes en tus cosas vos? Pará, ¿por qué hay la agresión? No es que sea chusma. Escuche, si les interesa, tengo acceso a alguien que conoce a los que hacen el diario. ¿En serio? Feli me dijo que se acercó a ti para hablarte y ser tu amiga. ¿Fue así la conversación? No, Manuel, nada que ver. Ya te conté cómo fue. Oh, pero yo no te lo dije para armar conventillo. Todo lo contrario. Te lo conté porque Feli me preocupa. Y ahora que me decís esto, me preocupo más todavía. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te das cuenta de lo enamorada que está de vos? No, enamorada, no. Digo, ay, de onda, nos llevamos bien, pero... Ninguno de los dos puede estar enamorado. Hace muy poco que estamos saliendo. ¿Sabes qué? Se nota que tenés mucha experiencia con chicas. Pero con el amor, nada, ¿eh? Basta, ¿eh? Estando tú esas cosas noveleras de la cabeza. Ay, me vas a despeinar todo. Joel. Eres una romántica incurable. Te voy a prohibir ver novelas mexicanas. Bueno. Escúchame, te estaba buscando. ¿Qué pasa? ¿No sabes cuándo va a salir el diario? Ay, no tengo idea, pero supongo que no faltará mucho. Sí, bueno, ven un segundo. Escuchame una cosa, lo que te voy a dar es algo muy importante, ¿eh? Tiene que ser un secreto muy grande, ¿eh? Tiene que quedar entre el que lo publique y yo, nadie más. Bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Tomá. No te preocupes que hoy mismo se los hago llegar a los del diario. Sí, puedo confiar en vos, mirá que si sale algo mal me pongo loco. Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno. Vas. Si supieran que soy yo la que escribe el diario, se ahorraría millonadas en cinta scotch. El director Dunov acaba de adquirir un lujoso auto 0 kilómetro. ¿De dónde habrá sacado la plata para pagarlo? ¿De su modesto sueldo?
¿O será el regalo de algún poderoso político en pago por no castigar a su hijito como corresponde? Esto no puede ser. Sí, muchas gracias por el auto, Bustamante. No, 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 por supuesto que me encantó, pero no sé, me parece un poco exagerado. No, de todas formas, le estoy eternamente agradecido, sí. Bueno, gracias. Pero antes querría comentarle algo, sí. A pesar de que yo no pasé el informe, creo que tendríamos que tener un ojo sobre Pablito, ¿no? Sí, quiero decir que si él se va a dedicar a tomar... No, por supuesto que esto muy bien puede no ser una conducta permanente en él. No, desde ya tiene razón. Yo no soy quien para meterme en cómo usted educa a su hijo, ¿sí? Pero simplemente fue una sugerencia, sí. Bueno, sí. Gracias por todo. Y como siempre, a sus órdenes, ¿eh? Sí, adiós. ¿Esa es la forma de entrar al despacho del director sin golpear así directamente? ¿De dónde sacaste el auto nuevo? Me lo regaló la comisión de administración del colegio. Bueno, tenían una deuda conmigo de hace años, un retroactivo, y me lo pagaron de esta forma. Entonces, ¿por qué todo el colegio está diciendo que te lo regaló el papá de Pablo para tapar las porquerías que hace el nene? Ay, pero vos sabés que en el colegio se corren rumores y cosas. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que mi hija se haga eco de esos rumores. A esta hora vos tendrías que estar en tu curso ya, ¿no? Bueno, anda yendo. Y no pienso volver a hablar del tema. ¿Está claro? Bueno, chicos, copien bien los horarios de este año, así después no vienen con que se equivocan. Además, ¿qué duda tenés? ¿Este año tenemos ética y filosofía? Sí, va a ser en la sexta hora, por ahora. Pero esa hora era libre. Bueno, este año van a tener otra materia más. Déjenme quejarse, sigan copiando. Disculpe, me retrasé porque estaba en dirección. Seguro que pidiendo instrucciones. ¿Cuándo no? La buchona. Es la misma letra. Flores, por favor, no me lo discuta. Lo tengo frente a mis ojos. La mercadería salió el martes pasado. A ver un segundo. Discúlpeme, señor, sus vitaminas. ¿El diario no llegó? Sí, llegó, señor. ¿Y por qué no me lo traes? ¿Sabés que lo leo en el desayuno? Ay, discúlpeme, me olvidé. Bueno, tráeme rápido el suplemento económico que lo necesito ahora. Flores, mándeme los cheques. Si no, no va a tener mercadería de reposición para la temporada que viene. ¿Me entiende? A ver un segundo. Aquí está el suplemento económico, señor. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me traes todo el diario? ¿Todo el diario, señor? ¿Vos te sentís bien? ¿No ves que estoy trabajando? Sí, pero discúlpeme, señor. ¿Le puedo hacer una sugerencia? No lea hoy todo el día. Pero dejate de pavadas y tráemelo. Flores, sí, los tiempos están difíciles para todos. Tráigame los cheques, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sabe qué pasa, señor? Hay una cosita que no le va a gustar. Peter, no dé más vueltas. ¿Qué es lo que no me va a gustar? Esto, señor. ¿Qué significa esto? ¡Oh! Por fin un poco de horizontalidad. ¿No puedo creer todo lo que nos dieron para estudiar? No, chicas, a mí la cabeza no me da. En una semana se va a estar atrasada, ¿eh? Bueno, pero si nos ponemos todas las pilas... va a ser un poquito más fácil. No. Yo necesito recargar energía, así que despiérteme en una semana. Bueno, yo me voy, ¿eh? ¿Dónde? En un ratito, el ensayo. ¿A ver qué ensayo? Después te cuento. ¿Qué ensayo? El baile ese. ¿Qué baile? Claro. Vos no estuviste. ¿Qué pasó? En el colegio hay un grupo de baile exclusivo dirigido por... la Sin Cerebro. ¿Qué? ¿Economía? ¿Por qué te pones con esto si no tenemos esa materia en el colegio? Es asunto mío. ¿Qué haces aquí? ¿Me viniste a invitar a salir? Ay, mi amor, yo no hago trabajos solidarios. Vine a hablarte de Felicitas. Sí, ¿qué tienes que decirme de Feli? Que es mi mejor amiga y no quiero que la lastimes. Pues Feli está muy bien conmigo, fíjate. Así que no tienes de qué preocuparte ahora, si ya terminaste... No terminé. Me vas a escuchar. ¿Crees que esto va a poner muy contenta a Feli?
Esto. Esto no significa nada. Luna es mi amiga y Feli lo sabe. Aunque sí significa algo. Entonces reconoces... Que me está siguiendo. ¿Por qué? ¿Qué interés tienes en mí? Menos que en un gusano. No quiero que le tomes el pelo a Felicitas. ¿Y quién dice que le estoy tomando el pelo? Yo conozco a los tipos como vos. ¿Es por eso? ¿O porque piensas que tu mejor amiga no puede tener novio? ¿Piensas que tu mejor amiga vale tan poco que nadie se puede fijar en ella? Obvio que no. Yo juraría que sí. Feli... Feli no la quieres. Es otro de tus proyectos. ¿Cómo sabes lo de los proyectos? Hablo mucho con Feli. ¿De mí? De muchas cosas. No sé por qué, pero sé que tramas algo. Lo veo en tu mirada. Por tu bien, espero que no estés utilizando Felicitas. No me llamo Colucci. Yo no utilizo a la gente como tu familia. ¿Qué sabes de mi familia? Nada. Pero se ve que eres una experta en manejar a la gente. Te debe venir de familia. ¿Un extranjero? ¿Solo? Que no recibe cartas, que no habla por teléfono. No puedes hablar demasiado de familia. Ni sabes lo que es eso. De verdad. No tengo familia. Y todo gracias a tu papi. Y tú vas a pagar por esto. Bueno, chicas, ustedes saben que hoy es la selección final. Desgraciadamente no van a poder quedar todas. Este preval la vamos a esperar a que llegue a Mía. Así que, nada. Bueno, entonces aprovechemos para entrar en calor, ¿sí? Tenemos que averiguar cuál es la mina que me escribe las cartas. Ojalá que sea Laurita. Ay, mira lo que es, está espectacular. O Jimena, ¿viste cuando se va? Perfecto. Para, no, no, para. ¿Vos querés saber cuál es la mina? Sí. Bueno, tenés que mostrarte, ahí se te va a pegar. Mira, vení. ¿Te parece? Sí. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. ¿Podemos quedarnos a ver la selección? No, se tienen que ir. Pará, ¿qué pasa? ¿No puedo quedarme a ver a mi chica? Por favor. Yo no tengo drama. Ay, dale, chicas, ¿qué dicen? ¿Se pueden quedar? Sí, todo bien. Eso de que el grupo de baile es exclusivo de la Cien Cerebro está por verse. Ay, Marisa, no armes bardo, no te conviene. Me importa un pomelo si me conviene o no, ¿está? Pará, pará, te quiero aclarar una cosita. El auto nuevo del director es el pago de una deuda del colegio. Así que no andes hablando estupideces. ¿De qué hablas? Maritza, no te hagas la tarada. Vos leíste una carta a Guido. Te reconocí la letra. Ajá, ¿y con eso qué? ¿Que te pagan para ser abogada del colegio ahora? Maritza, los que escriben el diario no publican mentiras. ¡Ah, mentiras! ¿Entonces por qué uno de los monos que custodia a Bustamante le dio el auto a tu papá? ¿Estás mintiendo? No, lo vi con mis propios ojos. Bueno... Bueno, te entiendo. Es difícil aceptar que el padre de uno es una basura. Podría ser amigo del mío, mira. Pero mi papá no es así. Bueno, mira, si vos no querés aceptar la realidad, es un problema tuyo. Ahora, si tenés ovarios, hay una manera de saber la verdad. ¿Cuál? Bueno, el auto tiene una patente. Averigua dónde está anotado. No sé por qué se me ocurre que la intendencia del padre de Pablo tiene algo que ver con todo esto. Bueno, me encantó tener esta charla, me encantaría seguir hablando, pero tengo algo más importante que hacer, ¿eh? Vamos. Feli, yo no quise buchoñarte, en serio, yo quiero que seamos amigas. Es que evidentemente pensás que soy una tarada, ¿no? Sos una mosquita muerta, Luna, se sabe que me querés sacar a Manuel, ¿no te das cuenta? ¿Qué te pasa con mi amiga? Ustedes no pueden estar acá, se tienen que ir. Vamos a estar acá, porque se me hace que le puedo pasar el trapo a todas bailando, ¿está bien? Esta bueno, Marisa es un show, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Venimos hasta este lugar y me tengo que bancar a la gruncha de Marisa. Vamos, dale, vamos. No, todavía no. No se acercó nadie. Tenemos que buscar a mi chica. Después nos ocupamos de tu chica. ¿No entendés, Tomás? No puedo ver ni un minuto más a Marisa. Vamos, bueno, dale. Pero ya le dije cuando llamó antes, señor. La señora está de gira. A mí no me importa, aunque esté en la China. Si no me llama en menos de una hora, le voy a iniciar acciones legales. ¿Está claro? ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! Oh, cortó. Ay, Sonia, atendé, por favor. ¡Hola! Sí, soy yo, Sonia. En este momento no te puedo atender, pero insistí, insistí. A lo mejor me puedas encontrar.
Sonia, soy Pepa. Llámame cuanto antes, por favor. Te van a meter presa. Dirección de rentas. ¿Qué tal? Le hablo de parte del rector del Colegio Lidway. Quisiera averiguar sobre una patente. ¿Quién la registró? Si viene de la municipalidad. Sí, el número de la patente. Anote, por favor. La preselección ya está hecha. En nuestro universo creativo hay reglas. La inscripción era ayer. No te pudiste inscribir, no podés estar en el grupo. Te espero el año que viene. Ah, sé puntual, ¿eh? Bueno, vamos, chicas, ya perdí mucho tiempo. ¿Me explicas para qué quieres estar en este grupo? Para molestarla, ¿para qué va a ser? Me parece que vas a tener que encontrar otra forma, porque acá no va a poder ser, ¿eh? No, algo se me va a ocurrir. Bueno, manda ya mismo esa citación a los padres de los alumnos de quinto. Quiero que sepan que sus bebés no son ninguna joyita, ¿no? Sí, señor. Los quiero tener acá, frente a mí, para recordarles que esto no es un reformatorio. Que esto es un colegio. Permiso, señor director. ¿Qué tal? ¿Me anuncié como corresponde? ¿Qué querés? ¿Te gusta? Te lo compré para el nuevo auto. Gloria, por favor, anda a despachar esas cartas y cerrá la puerta, que no me moleste a nadie. ¿Eh? Muy bien. La verdad, te felicito. Estuve averiguando y me enteré que te lo compró la municipalidad. Hace menos de 48 horas. Ah, bueno. Tú eres una gran detective, ¿eh? ¿Por qué, papá? Encima me mentiste. Sí, es verdad. No puedo entender. Ya no sos una nena. Tenés que entender que la vida es así, que estas cosas pasan, que esto es una negociación. ¡Sos un corrupto! ¡No! Soy un pobre infeliz que trata de sobrevivir en un país donde si no entras en la trenza, no tenés posibilidades. Me da ganas de vomitar. ¿De qué querés que haga? Vos y tu madre se la pasan todo el tiempo reclamando y más y más y más cosas. Yo lo único que hago es tratar de satisfacerla, pero nunca alcanza. Eso no es cierto, lo haces por vos. Tengo que estar bien con este tipo. Bustamante es una persona importante que tiene influencias. El día de mañana, no sé, me puede conseguir un puesto mejor que este. Si te gusta lo que haces, ¿por qué no te vas? Sería mucho más honesto que venderte. No seas ingenua, por favor. La vida es otra cosa. Hay que transar. ¿Y qué vas a decirle a los demás cuando esto se sepa? Dale, contestame, papá. Lo voy a negar. Voy a negarlo todo. Y vos me vas a defender. Pepa, mándame lo que te pido. Sí, ya mismo mándamelo. Pero, ¿qué chupame de que sos? Claro que mi mamá me dio permiso. Bueno, mándamelo, chao. Marisa, no descansas nunca vos, ¿eh? Primero tengo que bajar de un plumazo a la soberbia mía, después descanso. Ay, llegó la primera figura del grupo de baile. No, estaba leyendo los chismes del espectáculo. Y así te queda la cabeza después. No, mira lo que encontré. No lo puedo creer. Marisa, me parece que el tipo se zapó un poco. No, pero está genial. ¿Qué dijo la sin cerebro cuando lo vio? ¿Qué? No se lo mostré, estás loca. ¿Cómo que no se lo mostraste? La dueña de las Barbies tiene que estar enterada de todo. No, Marisa, no se lo puedes tirar. ¿Por qué me desautorizas en frente de las chicas, nena? Ay, ¿qué te molesta que estuvieran Pablo y Tomás ahí? Mirá, si estás con bronca porque tu noviecito no te da bola, no te agarres conmigo, ¿sí? Mirá, Vico, no te hagas la canchera porque Pablo te vino a buscar ayer por primera vez en la historia, ¿sabes? Basta, chicas. No quiero oírlas discutir más por estupideces.
La bestia peluda nos acaba de romper el equipo. Eso sí es un problema. No, no, yo el fin de semana traigo el mío y listo. No es solo un cambio de equipo. ¿No se dan cuenta que nos están declarando la guerra? Ay, mía, no exageres. ¿Qué más nos puede hacer esa grasa? En el universo de la gente bien, la puerta cerrada quiere decir que hay que golpear. Me olvidaba. Claro que vos te criaste en una toldería. Seguro que ahí no había puertas. Ni puertas, ni acosadores sexuales. ¿A qué viene eso? Decile a tu papi que deje de molestar a mi mamá porque le voy a bajar todos los dientes. ¿Está claro? Esta está loca, ¿eh? ¿Pero qué habrá querido decir? Ay, nada. ¿No ves que está hablando sin sentido? No, chicas. Mía. Está hablando con sentido, chicas. ¿Qué pasa, Mía? ¡Papito! ¡Papá! ¡Papá! Estimados padres. Permiso. Vuelve en otro momento. Estoy muy ocupada. Y yo estoy muy preocupado. Es que estoy buscando al alumno Manuel Aguirre. No sé dónde está. Pidió un permiso especial para salir. ¿A dónde? Se fue a visitar un pariente. Llamaron diciendo que estaba internado. Te pido mil disculpas. Vení, pasa, sentate. Tenía que resolver un problema con el abogado. No se preocupe, si estoy ocupado, vengo otro día. No. Por favor, apoya acá. Discúlpame, yo sé lo difícil que es conseguir un horario para salir del colegio. No, no se preocupe. Es difícil, pero como es un trabajo práctico, me dejan salir, no hay problema. Estoy haciendo una tesis sobre marketing que quiero anexar al trabajo que voy a hacer sobre usted. Bueno, muchas gracias, me honra. No, no, el placer es mío. Después, cuando lo termine, le podría dar una ojeada, así... Así me das opinión, es muy importante para mí. Por favor, ¿tenés una copia? No, no, te traigo una copia después. Bueno, muchas gracias. ¿Empezamos con las preguntas? Adelante. ¿Cuántas empresas conforman el grupo Colucci? Bien. Permiso, señor. Disculpe, señor. ¿Me hace el favor de atender a su hija? Está histérica. ¿Pero qué pasa ahora? Por favor. ¡Hola! Cuando me miras con esos ojitos me da risa. Ay, Tommy, no me delires. No te estoy delirando, en serio. Me volvés loco. Una birra, ¿qué dolores? ¿Dolores? Pero ni ahí, esa mina es la más cortada de todo el colegio. ¿Cómo va a hacer eso? Por eso te digo. Como no se anima a hablarme, me manda cartitas. A ver qué dice Abrila, dale. Espera. Dice que soñó conmigo. Ah, qué original, che. Bueno, no te creas. Dice que el sueño es muy caliente. Mira la tímida, ¿eh? Bastante atorrante resultó ser. No, no. Dolores, no puede ser. No puede ser, Dolores. ¿Pero entonces quién es? Y no puedo creer que me esté perdiendo la mina así. Mirá las cosas que escribe. Encima no da pistas. Y mira, ¿qué te dijo tu papá al final? Que era mentira. Era obvio que era mentira. Era un invento esa colorada para darse publicidad. Pero mi papito ya inició acciones legales. Mira, te preparo un té de tilo. Te va a estar bien. Acá. Chicas, acá dice que la siguió hasta el colegio. Ay, no, no te puedo. Salió el nombre del cole en el diario. ¿Podés dejar de leer esta porquería? Mi uña. Mi uña. Mi uña, no lo puedo creer. Primero el equipo. Después papá y ahora mi uña. Se cumplió la profecía, se cumplió. Es el fin del mundo, es el fin. Bueno... Lo de la uña no es tan grave. Sí que es grave. Es grave porque mi manicura no puede venir a cualquier horario. Bueno, no sé, a ver, a lo mejor yo te puedo ayudar. Perdón por lo del auto. No fue en contra tuyo. Si te lastimé, perdóname. Te hice caso. Comprobé lo de la patente. La que se tiene que disculpar soy yo. Sí, es un bajón cuando se le caen las caretas a los viejos. Todos me odian desde siempre. Con esto me crucifican. No van a parar de hablar de mí. ¿Qué te importa lo que digan los demás? No es tan fácil. Me viven criticando. No hay ni un solo chico que se me acerque. Y solamente por ser la hija del director. Y encima me pasa esto. ¿Sabes qué? A mí cuando alguien me molesta, me lo imagino, imagínatelo conmigo. En el inodoro, sentado, haciendo fuerza. Viste que te puedes colorado. Ay, ya está. No puedo creer cómo sos, te reís de todo. Y bueno, hay manera de defenderme. Marisa, mirá lo que apareció en la biblioteca. Un nuevo diario maldito. No, no, quedo tranquila. No apareció nada. Lástima que eso no cambie las cosas. Bueno, por lo menos no pusieron nada.
Bueno, entonces, ¿me jurás en serio que vos no tenés nada con Manuel, no? Obvio, nada que ver, en serio, te lo juro. Listo, terminé. ¡Ah! ¡Esto no está pasando! ¿No te gusta? ¡No, al contrario! Me quedó mejor que con mi manicura, mira vos. Ay, si no fuera por vos, no habría podido salir del cuarto en días. Ay, no, mira qué exagerada. Si sos re linda, no te tenés que preocupar precisamente por las uñas. No te creas, no es fácil ser yo, ni psíquicamente ni físicamente. Te voy a contar un secreto. A vos sí te lo puedo contar. ¿Ves? ¿Ves? Sí, veo. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Está bien? ¿Qué tiene? No, no, no. La oreja derecha. Es un poquito más grande que la izquierda, ¿ves? Nada que ver, en serio. A ver, ¿tu mamá tenía el mismo problema que vos de la oreja grande? No. No, no, no. Mi mamá murió de un accidente cuando yo era muy chica. Ay, ay, perdóname, no sabía. No, no te preocupes, igual ni la conocí. Ah, ¿pero qué? ¿Y en las fotos? Nunca vi una foto de ella. ¿En serio? No lo puedo creer. Sí, papi no tenía ninguna. ¿Pero que nunca se sacó fotos? Alguna vez sí. Mira, esto era de ella. Está medio así estropeado porque es medio viejo. Ay, a ver. Es hermoso. A lo mejor se puede arreglar, yo tengo paciencia. ¿Hermoso? Nunca me había parecido lindo esa palabra. Hermoso, mirá vos. Entonces tiene arreglo. Sí, si querés pruebo. Mía, ¿vos sacaste esta foto? A ver. Vos no te metas que todavía no es con vos la cosa, ¿ok? ¿De dónde sacaste esto? Escucha, Manuel Aguirre es el típico macho mexicano. En un mismo día se reunió a escondidas con Luna y luego se lo vio con Mía, que obvio le hacía un planteo sobre la foto. ¿Cuántas idas y venidas de la Azteca? Ay, no le vas a hacer caso a esta berretada, por favor. Mía, en esto se juega nuestra amistad. ¿Sacaste esta foto sí o no? Contestame, ¿la sacaste sí o no, Mía? No, no. Esa foto me la sacó Maritza a mí. ¿Y por qué hizo eso? Qué sé yo, era un juego nada más. Pero es una basura esa chica, se cavó la fosa sola, porque ahora sabemos que es ella la que escribe el diario del colegio. No, nada que ver, a lo mejor, no sé, alguien le robó la foto, la puso... Que... No la defiendas. Y vos decime, Mía, ¿no hablaste con Manuel sobre esta foto? Obvio que no, todos inventos. Perdóname que te grité. Lo que pasa es que esta foto me puso re mal. No, está bien. Está bien, te perdono. Bueno, y vos saliendo del cuarto, dale, que no quiero ninguna amiga de Maritza en mi cuarto. ¡Para! ¡Para, no le grites! Ella me limó las uñas. Pero vos no te das cuenta que viene acá a sacar información para dársela a Maritza. Chicas, no discutan por mí. Yo me voy. Ya. Oh, no puedo creer. Mirá la hora que es y yo recién termino con las cuentas. No, ya terminé hace rato, pero las estoy revisando por las dudas, ¿viste? ¿Qué las estás revisando? Ay, Marco, Marco. Anda a bañarte, dale. Estás todo el día con los libros. Siempre que te veo estás con un libro. Dale, yo las reviso, ¿crees? ¿Sí? Sí, ¿sí? Yo las reviso, dale, anda. Gracias. Dale, no, de nada. Marcos, estoy revisando la primera, ¿eh? No soy Marcos. Gloria me dijo que tenías un pariente internado. ¿Cómo está? Bien, mejor, recuperándose ya. Es como que estas cosas de medicina. No, creí que me habías dicho que no tenías familiares acá en Argentina. No, no es exactamente un familiar. Era amigo, muy amigo de mi papá. Es como un tío para mí. ¿Y tiene algo que ver con el papá de Mía? ¿Por qué? No, por la carpeta. Dice Colucci. Mirá, no hay que ser muy vivo para darse cuenta. Bueno, no, si no me querés contar, está todo bien, ¿eh? Solamente te digo que tengas cuidado. ¿Por qué? Te mandas alguna y estás afuera del colegio. Mirá, no sé en qué andarás. Pero algo me dice que Feli en todo esto tiene algo que ver. A propósito, hoy vino a buscarte 3 veces. Profe, tiene que hacer algo con esa salvaje. Usted era la encargada esta semana. Sí, es una bestia, bueno, profe. Chicas, pero esperen, ¿pueden hablar de a una? A ver, mira, ¿qué pasó? Bueno, es que estábamos ensayando la coreo nueva con mi grupo. Ajá. Y en eso entró Marisa y tiró el equipo de música al piso. Bueno, pero fue un accidente. No, 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 lo hizo a propósito, yo la vi. ¿Sí? Ah, perdón por interrumpir, estaban hablando de lo que pasó con el equipo, ¿no? Sí, en realidad me acabo de enterar. ¿Me puedes decir qué pasó?
Bueno, yo venía caminando y de torpe que soy me tropecé y lo tiré sin querer. Ay, no mientas, nena, lo hiciste a propósito. Bueno, que es torpe y bruta es verdad. Ay, gracias, Mía, por entenderme. Bueno, pero no se preocupen porque yo voy a reparar todo, esperen. No hace falta, mañana vamos a traer otro equipo. ¿Usar uno reparado? No, no es el estilo. No te preocupes, Mía, no te preocupes, que no va a haber nada reparado. Un minuto, espere, nada más. Maritza. Déjela, profesora, déjela ir, déjela ir. Por favor. Permiso. Bueno, lo trajo mi mamá. Es un equipo nuevo, tiene salida de sonido amplificado, tiene luces, un aparato por acá que tira humo. Así ensayan en los teatros. Está buenísimo, ¿no, sí, chicas? Es lo último, ¿eh? Ay, faltan las tablas. ¿Tablas? ¿Para qué? Bueno, para hacer un escenario. Mi mamá dice que para ensayar hay que ensayar a lo grande. Bueno, pero esto te debe haber salido muy caro, en realidad. No, pero no se preocupen, no se preocupen. Lo va a donar mi mamá. Es en agradecimiento porque mañana me va a dejar hacer la prueba. Por supuesto que no. Nadie te va a dejar dar la prueba. Traigas lo que traigas. La fecha ya pasó, ¿no, profe? Mía, vos sos la coreógrafa. Pero danza depende de mi departamento, así que yo no veo ningún inconveniente en que ella mañana dé la prueba. Bueno, gracias, profe. Ya mismo me voy a pasar los pasitos, a ver si me salen. Está buenísimo, ¿no, chicas? Sí, Pablito, esta vez zafaste con el diario, ¿eh? No dice nada de vos. Obvio, papá, la groncha de Marisa arrugó. No hay que meterse con un Bustamante. Sabe muy bien lo que le conviene. Escuchen una cosa, ¿el diario de ustedes tiene una página más? ¿Tiene una página 7, algún suplemento o algo? Me parece que a mí le falta algo, ¿eh? No, no, son iguales. Bueno. ¿Cómo son iguales? No, no, no puede ser. Va. ¿Y este qué le pasa? Pasa. Ay, Sonia, ¿dónde estás? ¿Por qué no volvés? ¡Pepa! ¡Ay, Pepa! ¡Ay, mi asistente favorito! ¡Ay, Pepita, lo que te extrañaba! Que siempre me traes acá al camerino. Éxito, mi amor. Éxito total la gira. Bueno, como todo lo que hago yo. Imagínate, no me pude volver antes. Agregaban y agregaban funciones. Menos mal que volviste ahora. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Por qué tenés esa cara? Te dejé un montón de mensajes. ¿Y qué pasó? No me contestaste ninguno. Bueno, porque no pude conectar el teléfono para las llamadas internacionales. ¿Le pasó algo a Marisa? No, a tu hija no, por suerte. A vos. Toma. ¿Qué es esto? Una carta documento de un tal Franco Colucci. Te denuncia por infamia. ¿Qué? Chicas, les encantaría estar en el grupo de baile. ¿O no? Más vale, pero me presenté como 20 veces y nunca me aceptaron. Esta vez ni lo intenté. Bueno, ¿y vos, Luján? Yo ni loca me prendo a hacer estupideces y menos para verle las calzas cancheras. No, pero no vamos a morir de la risa. Va a ser re divertido. Vamos a delirar un montón. No. Chicas, igual no se preocupen porque ya pasó la fecha. Por lo general es el primer día de clases. No. Hay una segunda fecha. ¿Y quién lo consiguió? Maritza, pío espíritu. ¿En serio? Sí, bueno, me cambio y les cuento la comida. Yo te acompaño. Bueno. Es increíble esta chica. Siempre consigue todo lo que quiere. Escuchame una cosa. ¿Leíste esto? Sí, ¿por? ¿Cómo por? Tus amigos no publicaron nada de lo que te di. Ah, qué sé yo. Yo cumplí y se los di. Vos cumpliste. Ahora te hago una pregunta. ¿Sabías lo que decía? No, el sobre estaba cerrado y por lo general no acostumbro a abrir correspondencia bueno, ajena. Te digo que había una información que comprometía mucho a tu viejo. Qué raro que justo no salió, ¿no? ¿Por qué raro? Mis amigos no se deben haber querido comprometer con el Lire. Sí, bueno, ella es una, pero también hay otra posibilidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Que tus amigos no existan y que seas vos la que publica esto. Sos vos la que hace esto, ¿no? ¿Por qué sacaste la información de tu hijo, verdad? Ay, niña, cortala. Si yo no sabía de qué se trataba la noticia, me acabo de enterar. ¿Sabes qué? Las mentiras las agarro así. Soy una luz con eso. Ay, pero ¿por qué no dejas de delirar? ¿Vos acaso no y nadie te da bola, sí? Correte, sí, por favor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pusimos nerviosas, eh? Porque dije la verdad. Ya te voy a descubrir y vas a tener que laburar para mí, perra. Señora, pero usted no puede pasar si yo no la anuncio. Sonia, Rey no necesita que nadie la anuncie. Pero no me comprometa, señora, por favor. Por favor, nada. Porque si a su jefe le dio la cara para mandarme esto, que le dé para decírmelo de frente. Pero señora, por favor, se lo pido de buenas maneras, retírese. El señor trabajó mucho, ahora está descansando. Yo sé cómo despertarlo. ¡Pero por Dios! Peter, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta señora acá? Pero discúlpeme, señor, no la pude detener. ¿Usted, señor, quiere que yo llame a la policía? ¡Ay, viejo buchón!
Yo me encargo, Peter, anda. ¿Estás seguro, señor? Ay, por favor, quédate tranquilo, no me lo voy a comer. Los aburridos me caen pesados, los empiezo a repetir. ¿Qué pretende? Usarme para publicitarse. Se lo digo desde ya. Todos los que se colgaron de mis lolas se cayeron. Es que ahora me doy cuenta la clase de porquería que es. Aprovecharse del accidente del auto para hacer esto. ¿Terminó? Es exactamente al revés. Usted se está aprovechando de mi posición social para elevarse un poco. ¡Por favor! Usted lo único que puede publicitar es una empresa fúnebre porque está más muerto que vivo. ¿Cómo se atreve a decirme una cosa así? No, usted es una maleducada. No se atreva a seguir con esto porque le va a salir muy caro. Para que sepa, yo toda mi vida me encargué de mantener un perfil bajo y no estar en los medios. Me costó muchos años y mucho dinero. Y no voy a permitir que una persona como usted lo tire por la ventana. A mí no me engaña. ¿Qué es eso de hacerse el autobombo de que es un acosador? No, pero es que ya me imagino por qué. Típico de los que no les funciona. Jamás acosaría a una mujer de su estilo. No tendrá con qué. Y cuando termine con usted en los medios, porque esto va a salir en todos los canales de televisión, no va a poder salir a la calle a comprar una cajita de fósforos. Y esto se lo puede meter donde no le pega el sol. ¡Uy! ¡No soporto todo tan durito! ¿Qué hace? ¿Quiere que la acompañe hasta la puerta? ¡No conozco el camino! Señor, no se preocupe. No, no, Peter. Peter, deja todo así como está. Comunícame urgente con mi abogado. Muy bien, señor. Te quería dar las gracias. Como de Feli. Yo saqué las fotos, pero no lo hice para molestarlo. Si no te hablo contigo. Está bien, no me tenés que explicar nada. Te creo. Honey. ¿Qué? Don't worry. Ya estoy aprendiendo todas las palabras en inglés. No pueden faltar en tu vocabulario, ¿eh? No, está bien. Chicos, ¿tienen hambre? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos, ya está la comida. Pasen. Vamos. Hola. Pasen. Uy, uy. Hola. Maritza. Para. Te recuerdo que está prohibido el celular en las comidas, por sí, favor. Sí, sí, ya lo sé, pero atiendo esta llamadita y corto. ¿Seguro? Sí. Corta y lo desconectas. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Hola. Hola. Sí. Hola, Manu. Genial. Te estaba esperando para comer juntos. Sí, me dijeron que me fuiste a buscar. ¿Qué pasó? Sí, no, porque lo que me había pasado era que... ¿Viste el diario del colegio? Uh-huh. Bueno, ha habido una confusión, pero ya pasó. No sé qué pasó, no lo vi. No, nada, que decía que estuviste hablando con Mía sobre una cosa con Luna, una foto. Sí, es verdad. ¿Estás seguro? Hola. Sí, sí, ya está. Sí, me gustó el título. Un poco jugado, sí, un poco fuerte, pero estuvo bueno. Claro que es verdad. Me llamaste para decirme mentirosa, te corto. Bueno, ¿me hiciste lo que te pedí? ¿Y qué averiguaste? Te puedo creer. Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobre? Ay, se me acabó la hoja. Si no te tuviera voz, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Hola. ¿Cómo andan, chicas? ¿Podemos quedarnos a ver la selección? No, se tienen que ir. Pará, ¿qué pasa? ¿No me puedo quedar a ver a mi chica? Ay. Mucha galón. Si no te tuviera voz, ¿qué estás esperando? Disculpe, señor, sus vitaminas. ¿Y el diario no llegó? Sí, llegó, señor. ¿Y por qué no me lo trae? ¿Sabes que lo tomo en el desayuno? Discúlpame. Lo tomo, mi pelo. Bueno, quizás. No, quizás no te quiere ver por un tiempo y listo. Y después se olvida. Mirá, cada vez que decís eso, tengo ganas de cagar. Resistiré, tal cobardía no se puede. Resistiré, la preselección ya está hecha. En nuestro universo creativo hay reglas. La inscripción fue ayer. En nuestro universo creativo.
¿En dónde? En nuestro universo creativo. ¿En dónde de nuevo? Ah, chavo. ¡En el universo creativo! Te tuviera voz que vivís a pleno para sentir en este vacío sin razón ni rumbo con tal sin sentido. Déjalo. Te hace falta, eres hermosa. Pero... Mírate en mis ojos. I used to think I had the answers to everything. But now...